móvil de emergencias. Gracias, gracias. Buenos días. A esta hora de la mañana le presentamos de manera rápida el resumen policial de los hechos más importantes ocurridos anoche en Tegucigalpa con Mayagüez y alrededores. Una familia se salvó de milagro anoche de impactar su camioneta contra una volqueta en el kilómetro 22 por la carretera al departamento de Olancho. Entre los afectados está un padre de familia y sus tres hijos que regresaban a Tegucigalpa procedentes de Talanga. ¡Niño! ¡Saquen la niña! El conductor fue identificado como Víctor Hugo Palacios y le acompañaban sus hijos Sara María Palacios de 10 años, David Mateo Palacios de 8 años y otro menor de 15 años. Fue ingresado al materno infantil. El vehículo tipo camioneta color rojo con placas PBR-8839 del potente impacto quedó inservible. Paramédicos de la Cruz Roja Hondureña y Copeco se desplazaron de manera inmediata al sector para asistir a los heridos que ya estaban siendo movilizados en carros particulares. Según testigos, la volqueta se encontraba varada a un lado de la carretera y el carro mayormente afectado se fue a estrellar en la parte trasera. Y es que esta rastra está mal parqueada. Esta volqueta está mal parqueada. Esta loría, mira, esta salida. ¿Ah? Ayer en el hospital escuela se reportó la muerte de un joven que fue herido de bala en una colonia de Comayagüela. El fallecido fue identificado como Luis Antonio Álvarez Maradiaga, de 28 años. Según el reporte preliminar, el joven fue atacado a disparo por sospechosos en la colonia Nueva Orocuina de esta capital. De manera inmediata fue llevado al hospital escuela, pero lamentablemente se reportó su fallecimiento. Se informó que Luis Antonio Álvarez Maradiaga era de oficio camionero. Con mucha angustia, sus apesarados parientes reclamaron el cadáver esta madrugada en la morgue judicial capitalina. Anoche, en cuestión de minutos, una vivienda fue arrasada por las llamas en la colonia Santa Teresita de Comayagüela. La casa construcción de madera era habitada por 7 personas, entre ellos varios menores. Personal del cuerpo de bomberos se movilizó al lugar, pero las llamas ya habían consumido la vivienda. Acabamos de terminar de enfriar lo que es un incendio en vivienda pequeño, de una construcción mixta, madera con lámina, de 6x6 aproximadamente, donde estaba habitada por 2 adultos y 4 niños, propiedad de la señora Delmi Gómez, de 43 años. La dueña de la casa, identificada como Delmis Gómez, con lágrimas en sus ojos, esto fue lo que manifestó. Nosotros no sabemos cómo fue, estábamos en la vecina y cuando acordamos ya se estaba quemando. Lo único que puedo decir es que últimamente nos están pasando cosas muy raras. A mi niña no me la dejan comer, me le salen sapos muertos en la comida, me le hacen cruces de tierra. Por cierto, usted puede ver los fotos que están en mi teléfono y yo se los voy a dar para que usted los mande. Entonces, a mi niña me le están pasando muchas cosas raras últimamente. Mi esposo me ha dejado, se ha ido con otra mujer. Y tengo 4 niños de pan en mano. Y él no me ayuda, él no me da nada. Y él se fue. Él tiene otra mujer y a mi niña no me la dejan comer. Me le salen sapos, pelos, tierra. Me le hacen cruces de tierra en el pecho, me le aparecen cosas. Es una situación bien fea lo que estamos pasando, la verdad. Según datos recabados, el fuego arrasó hasta con los útiles escolares de los menores. Un hombre perdió la vida anoche de manera misteriosa en la colonia Centroamérica Oeste de Comayagüela. El fallecido fue identificado como José Reinaldo Mejía Peña, de 40 años. El cadáver quedó tendido en uno de los accesos peatonales del lugar antes mencionado.
Vecinos del sector dieron aviso a los equipos policiales que el hombre estaba sin vida. Rápidamente agentes preventivos llegaron para confirmar la muerte y coordinar el trabajo de reconocimiento legal. Según se informó, el cuerpo no presentaba ninguna lesión. Por tal motivo, la causa de su fallecimiento es indeterminada. El personal forense realizó el trabajo del levantamiento legal para los estudios médicos al cadáver. Con las imágenes de Carlos Soriano y el apoyo de Francisco Javier Quirós, y en nombre de todo un equipo en turno, para HCH les informó Carlos Raudales Maradiaga. Buenos días. Móvil de emergencias.